Welcome to the new event. Get free cases and skins. Open Poland and cases for yourself. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los mejores cuentos que han hecho los jugadores profesionales en 2021. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo las meten. ¡Let's go! Las balas, que sé que estáis pensando muy muy mal. Vamos al lío, chicos y chicas. Vamos con Fallen, que de hecho cuando estoy grabando este vídeo, ayer Liquid sufriendo contra Fury en uno de los partidos más igualados sin lugar a duda del año. Y vamos a ver cómo Tapeito a Tapeito Fallen se hace ese 3K para cerrar el mapa, que se les estaba complicando. Van 15-12, las cosas como son. Ya tenemos a Blaine, jugador de Complexity. Bueno, si queréis pasar a Sai, tenéis que pagar peaje. Que en este caso es Blaine pegando alitas. Ya lleva 3K, si no me equivoco. Y ahí se acaba el clip. Tenemos a Vit. Navi contra Virtus Pro. Que Virtus Pro, a pesar de esta paliza, no le va mal, ¿eh? Las cosas como son. Es que Navi va puto volando. Va muy, muy bien. Hostias. Encima chuleándose el Vit, ¿sabes? Con toda la humildad del mundo. Ahí lo tenemos. Ah, encima. No sé por qué pone como le pintan la cara al final. Coño, que se había sacado un auténtico flipazo con ese 3K. ¿Y vosotros qué? ¿Estáis viendo los eventos que dan acceso al Major? Porque recuerdo, este año hay Major, chicos y chicas. Bueno, tenemos a Fallen sintiéndolo. Tiene el cosquilleo cómodo de Stephen Curry. Esta gente que lleva tantísimo tiempo jugando, pues imaginaros lo que os estaba diciendo. Tenemos el Major en Suecia. Uf, Acor, con ese Barry, ¿eh? Qué ganas tengo de Major, tío. La verdad es que... Aquí le vemos matando al segundo. Vamos a ver lo que hace Naipi, ¿no? Wow, esa Poison ha estado muy gustoso, las cosas como son. Vamos a ver. Está mirando la zona de main. No ve a nadie. Tiene la bomba aquí caída. Se la mete a Confi. Y solo le queda uno que es Rush, que como sabéis va a pillar. O sea, no tenía tan claro que Acor si va a hacer esta ronda muy muy bonita. Heroic, equipo que desde mi punto de vista ha ido de más a menos. Vamos a ver si... Wow, apenas se le veía, tío. Pero qué coño. Pero Boruk, por Dios. Stan, no le quites el ace. No le quites el ace. Que esta era la jugada de su puta carrera, por Dios y la virgen. Menudos one taps a pura Deagle, eh. Muy bonitos. Tapsen. Big, me. A veces bien, a veces mal. En la era esta de las partidas online empezaron increíble. Pero ahora están ahí, ahí. Bueno, el one tap que le ha metido a la persona que estaba en el ducto. Tiene uno a su izquierda. El AWP se lo hace. Y adivina quién queda. El que viene a lurkear. Y él evidentemente lo sabe. Que faltaba el pillo. Anarquez, el jugador de Hellraiser. Si no me equivoco, han cambiado el logo por lo que he visto, ¿no? No lo sabía, Nico. Grandísimo nivel el de G2. Las cosas como son, están jugando cada vez mejor. A ver si para el Major llegan a buen nivel. Le queda Frozen, que está en CT. Nico se lo huele, que está en CT. Ahí le estaba 10 de vida, tío. Ese spray ha sido en plan sentate, pete. Pero alto nivel, ¿eh? Alto nivel de sentate. Que la que te acabo de dar ha sido guapísima. Muy, muy bonita. De nuevo, Acor. Se siente protagonista en este vídeo, ¿eh? Uy, digo. Pero se cree que está en el puto Aindlap haciendo esas cosas, ¿o qué? O sea, iba... O sea, ha hecho un sprint intermedio, pero bueno. Brocky, jovencísimo jugador de 6.
Again, having all the knowledge in his brain. Bruceando train. Fast plays out. Is he expecting this? Apparently not from Brokey. Amanek responds with a kill back on Rain. Se hace el primero, tú se hace el resto. Tremendo tab le ha metido. ¿Qué tab le ha metido? Nivera, como llevo diciendo hace tiempo, parece que quiere jugar con su familiar en Valorant. A mí me parece un excelente jugador, tío. Me parece muy, muy buen jugador, ojalá se siga quedando aquí. Pero bueno, las cosas como son, chavales, si no encuentran hueco, claro, ¿qué hacen? Porque hay muchos jugadores que se van por eso, porque no encuentran hueco y en lugar de esperar dice, pues ahora me cambio de juego. Cosa que chirría, la verdad. Joder, la P250. Parece la de simple, ¿eh? ¿Cómo voy a echar de menos Train, tío? ¿Cómo voy a echar de menos Train? A mí me gusta Train. O sea, sé que es un mapa demasiado lento para algunos. Sobre todo cuando juegas contra suecos, noruegos y eso. Era súper lento. Toma. Toma, Tesis, búscala. Wow, qué pena, tío. Ah, pero muy buen tapa, Tesis. Las cosas como son. Encima ha abierto Sight, ha dejado uno reventado. Bueno, Onda con uno. Esa fue la presentación de Onda con Furia, ¿eh? Esta fue la puta presentación. Primer partido se enfrenta a G2 y te hace esto. Y el último, que si no me equivoco, fue a escopeta con la mag. O sea, uno de los mejores comienzos de la historia, ¿eh? O sea, en plan, primer partido. Bueno, no han dejado. Se hizo Lace con la mag. Sox. Movistar bueno, Rider cada vez mejor. Las cosas también como son. Lo está haciendo muy bien. Joder. Joder. Cuando ganaron a Furia, tío. Qué lástima que después no lograron ganar muchos más partidos. Creo que ganaron otro más y ya luego perdieron, por desgracia. Pero Movistar Riders como que ya se está enfrentando a gente que es tier 2, casi 1. Y están plantando muchísima cara, incluso ganando, tío. Y ahora se están, pues eso, haciendo muchos clasificatorios. A ver si rascan algún puntito para el Major. Muy complicado. Uf, si Movistar Riders, equipo español, se logra clasificar. Equipo español. Hay dos españoles en el roster. Vamos a ver. Desde que está en Mucha, la verdad es que el equipo ha mejorado una auténtica barbaridad. Y es Mucha, que el otro día le vi que puso un tuit diciendo que el equipo es la polla, que cada vez está más a gusto, ¿eh? Porque imaginaros, es Mucha, el jugador inglés, el jugador que logró tantísimo, que estuvo en el Major ahí también, en escenario principal, o sea, entre los 8 mejores del mundo. Muy bonito como lo ha jugado Neon. Y claro, de repente entra en Movistar y supongo que tienes que tener mucho ego en ese momento, ¿no? En plan, bueno, entra en Movistar y tal. Pero poquito a poco el equipo va dando no sé, también está Steel, que es un jugadorazo. Estoy hablando de gente internacional, evidentemente, que ya ha hecho lo suyo. Todos son auténticas fieras. En este caso estamos viendo al jugador de Team One, al brasileño. Que supongo que no se la haría, pero el intento ha sido muy, muy bueno. Aquí tenemos a Blaine, uno. ¡Wow! Menudo tap le ha metido a Golden entre él y JKS. Se han ventilado a los terroristas. Situación 1 para 2. Si te vas a hablar de. ¿Qué le pasa a Nico, por favor? ¿Qué le pasa a Nico? Ya no se ve apenas SG, ¿eh? No sé si la cogió él, si se la dropearon. Pero bueno, y este Device ya lo hemos visto 20.000 veces contra Vitality. ¿Y qué creéis que va a pasar con Vitality? Las cosas pintan muy mal, ¿eh? No sé qué va a pasar con Vitality, pero las cosas pintan muy mal. No remontan y ya no es que lleven un poco tiempo. Lleva mesecillos, ¿eh? La verdad es que da pena, porque es uno de los mejores equipos que han habido en los últimos años. Siempre estaban al top, pero ahora tienen una crisis cojonuda, ¿eh? Muy difícil de salir de esa crisis. ¡Ay, este me acuerdo! Fijaros, ¿eh? ¡Pumba, pumba! Y menos mal que se lo hace. Menos mal. Porque ahí, ya después de hacerse eso, lo que me faltaba, que fallara. En fin, chicos y chicas, los mejores one-tap de momento de 2021 los acabamos de ver. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.